¿Qué onda, gente? Yo soy Lortano66 y bienvenidos en otra vez a una revisión en el canal donde hoy vamos a abrir a la sexta figura del regreso del Jedi, que es este Boba Fett que lo vendieron como una versión deluxe y realmente sí se siente como una versión deluxe por toda la cantidad bárbara de accesorios que tiene. Y este Boba está disponible actualmente en BigBadToyStore.com, link en la descripción de este video, y durante muchísimo tiempo estuvimos pidiendo, bueno, por lo menos yo, o sea, yo, Lortano66, estaba pidiendo un Boba Fett con un cuerpo distinto, algo diferente a lo que nos habían dado, porque teníamos, de hecho, hay como 7 Bobas del episodio 5. Este es el del episodio 6, que a priori puedo decir que es un cuerpo diferente. El casco, pues ya es muy bien sabido, ¿no? Cómo trae el casco este Boba. Y pues espero no tardarme mucho porque, wow, trae una cantidad impresionante de accesorios. Es la figura número 6 de la película del regreso de Jedi. Y acá tenemos a nuestro Boba Fett en esa posición sublime, esa posición estoica. Y acá atrás dice pues lo siguiente: con su distintiva armadura mandaloriana, letal armamento y conducta taciturna, Boba Fett era uno de los cazarrecompensas más temidos de la galaxia. Y madre mía, nunca supimos qué fue de lo que le pasó a Boba Fett de una manera canónica hasta que lo vimos de regreso en la serie del Mandaloriano en el episodio, primeramente en el episodio 5 de la primera temporada. Pues hubieron rumores de que el que güey que salía a recoger a Fennec Shand era Boba Fett. Luego vimos a Cobb Vanth en el episodio 1 de la segunda temporada con la armadura toda desgastada de Boba, y al final en el episodio 6, 7 y 8 pues prácticamente ya tuvimos a Boba. Realmente es un personaje bastante badass. Y para todos los que somos fanáticos de Boba, fue uno de los momentos sublimes de la serie, junto con con lo que fue Ahsoka Tano y con lo que fue Luke Skywalker, ¿no? Wow. Gracias. Gracias. Volví a creer en ustedes. Gracias a eso, ¿no? Entonces, vamos a ver todo lo que trae. Incluye efectos de flamitas. Incluye su característica carabina E3. Tiene esa misma carabina cortada a la mitad, simulando cuando están ahí en el skiff, ¿no? Cuando Luke le corta el sable. Tenemos el jetpack, tenemos el cohete removible, que niños, por favor, no se lo vayan a comer. Tenemos efectos de llamas para el jetpack y efecto de llama para el lanzallamas, que está de este lado, no sé. Y también trae un hook, ¿no? Trae un ganchito. Entonces, vamos a sacar a este Boba Fett. Sé que la figura como tal, en el casco, por el mismo empaque que viene, pues viene bastante chato, viene bastante apretado. Ahorita no lo voy a hacer, pero ya con un poquito más de calma, puedo subir una foto a Instagram, pues cómo queda mejorado, ¿no? Con esta cosa. Y, wow. El arma luce increíble, güey. No sé en qué momento Hasbro dijo: vamos a hacer que los misters sean muy, muy pues muy, no chafas, pero sí que queden todos a presión. Y los efectos de las llamas están coquetos, ¿eh? Me gustan, me agradan. Vamos a quitar este cabrón, casi me corto. Vamos a quitar esto de acá. El barril, el barrel, ya salió. El jetpack, que tiene unos colores bonitos. Me gusta cómo luce este jetpack. El cohete removible, que es de plástico, pero tiene unas aplicaciones de pintura que es realmente como si fuera metal. ¡Oh, sí, maldita sea! ¿Por qué no sales, hijo de la... o la antena? No, sí, hay que hacerle definitivamente una mejora al casco, ¿eh? Definitivamente lo estoy viendo ahorita. Vamos a sacar este gancho. Muy bien, muy bien. Vamos a poner los blisters de este lado, maldita sea. Y vamos a empezar a revisar los efectos de las llamas. Está la llama principal que sale del lanzafuegos, de lanzallamas que tiene en una de las muñequeras. Están estos efectos de vuelo para el jetpack, que aquí lo tenemos. Oh, tiene unos aspectos metalizados muy coquetos, muy interesantes, bastante cachondos. De aquí están los orificios para que se le pueda poner
los efectos de la flamita. Y acá arriba también trae un orificio para que le podamos poner esta punta de trompo, que es un cohete explosivo, que ya lo vimos en acción en un par de ocasiones en la serie del Mandaloriano. Y pues aquí lo tenemos. Ok, vamos a ponerle el efecto de la flama. Embona muy bien. Perfecto. Entra muy bien. Y luce muy chingón esto, señores. También tiene pues una pequeña articulación pues esta cosa, ¿no? Wow. Muy interesante esto. El arma en la carabina E3 es diferente a la que viene con el episodio 6. Que de hecho ahorita van a ver lo que le pasó a la carabina del episodio 5, perdón, del Boba Fett, a la E3, ¿no? Tiene unos aspectos bastante rustis, bastante oxidados. Me gusta. Aquí se alcanza a ver mejor. Me gusta, me agrada y me encanta. Y luego pues también tiene pues el corte, ¿no? Aunque parece como que si le hubieran echado mostaza, porque aquí la cámara se ve verdoso. Pero la verdad es que es un amarillo bastante horrible, bastante feo. Igual con una repintadita color naranja, pues va a ser que se vea bien, ¿no? Entonces, pues aquí lo tenemos, ¿no? Así como que todo remachado, todo yonqueado. Y esta otra cosa, característica, de los mandalorianos, estos ganchitos. De hecho, pues con este amarra a Luke ahí en el skiff, Luke lo corta. O sea, pobre Boba, nada le salió bien, ¿no? En el episodio 6. Y, se movió esto. Oh, aquí tenemos a la figura como tal. Increíble. Increíble la figura. De hecho, sí, miren, maldito sea. Esto es lo único negativo que yo le veo a la figura. Digo, esto se puede arreglar. Se puede arreglar. No hay ningún problema respecto a eso. Que es el casco. Que viene muy, muy apachurrado. Viene bastante, ¿cómo les puedo decir? ¿Saben qué? Déjenme nada más quitar esto. Vamos a hacerlo más para arriba. Pues aquí mejoró un poquito la iluminación, ¿no? Entonces vamos a bajarlo. Aquí está. El casco está bien hecho. Tiene bastantes scratches. Tiene un buen detalle en lo que es el daño de batalla. Pero el plástico viene pegado acá abajo. Les digo, o sea, esto se puede arreglar, no hay ningún problema, con una secadora o metiendo la agua. De hecho, es más fácil con una secadora. Pues ahorita mi esposa no está, se llevó la secadora. Pues yo creo que esto lo voy a hacer después. Porque sí se ve fellito, ¿no? Sí se ve fellito así como con pues aquí apachurrado, ¿no? O sea, ahí sí como que no sé qué le pasó a Hasbro. Pero lo que sí me estoy dando cuenta y lo que me agrada es de que la capa es de una tela, es de un plástico bastante maleable. Y pues tiene también su daño de batalla, ¿no? Tiene sus hoyitos, está totalmente rasgada. Y estéticamente esto hace que luzca mucho. Y no creo que vaya a ser nada invasivo al momento de quererle poner el jetpack. Ahorita vamos a poner ese jetpack. Y pues aquí tenemos los trofeos de los Wookiees, ¿no? Del pelaje Wookiee, que tampoco, pues no están así como que están sencillos. Pero están mejor, o sea, no están detallados. Pero pues no se necesita más, ¿no? Y acá tenemos las mangueras grandísimas que tiene Boba. No creo que se vayan a romper tan fácilmente. Lo bueno es de que, o sea, por ejemplo, al Loyalist y al Supercomando, al ser mangueritas muy cortas y quererle mover la articulación, pues sí se tensaban bastante, se estresaban mucho y se llegaban a romper. Que de hecho aquí también puede llegar a aparecer eso, pero pues mejor lo tenemos así, ¿no? Que también aquí luce interesante. Acá de este lado tenemos el cohete de muñequera, muy bien. Y al parecer el efecto del lanzallamas viene de este lado. Viene aquí. Yo juraría que era de este lado, ¿eh? Yo juraría que era de este lado. Pero no. Dijeron que pues es buena idea ponérselo del lado izquierdo al lado del cohete. Así como que me paso por el forro las medidas de seguridad. Boba Fett no creo que le vaya a explotar el cohete en la mano si lo utiliza con llamas. Pero pues así decidieron hacerlo. Realmente no recuerdo. De hecho, en la serie del Mandaloriano, Boba utiliza el lanzallamas con la mano, con el brazo derecho. No sé a quién se le haya ocurrido pasar, pues hacer ese tipo de detalle. El cinturón flota sobre la figura, trae bolsitas.
El weathering es inexistente, pero esto se ve muy bien, se ve muy limpia la figura, se ve bastante lisa, pero igual esto se puede arreglar, tampoco me voy a poner así como que a batallar con lo que son las cosas aquí. Tiene esos cuetitos también, que por fin supe que era lo que hacían. Y pues están las botitas, ¿no? Tiene sus botas, tiene esas características puntas, como si fuera, ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, sus puntas así son las características. Las manos vienen mejor detalladas, vienen mejor pintadas. Tiene muchísimo detalle esto, ¿eh? Aquí tenemos el mitosaurio, la hombrera. Está fuera de. Ok, aquí tenemos el logotipo del clan Fett. Muy bien. Bastante, bastante colorido. Perfecto. Ay, güey, esta antena viene bien pinche floja. Está muy delgadita esta antena. Muy bien, baja esto. Perfecto, perfecto. Esta antena me da bastante frío, señores, amigos míos. Y en la armadura. Están implementando cosas distintas. Okay. Para un mejor movimiento, wow. Sí. Porque la articulación de la Arkef es prácticamente inexistente en la parte del medio. Y aquí está la armadura pegada a un chaleco. Que de hecho, esto. Es que no sé cómo decirlo. Si se fijan en la serie del Mandaloriano, la armadura está pegada a un chaleco. Está pegada a un chaleco. No está adherida directamente al traje de Boba, sino que está pegada a un chaleco. Y así lo sé, y estoy totalmente seguro porque el traje interno de Boba del Mandaloriano es negro. Entonces, no le veo mal a esto. Se ve raro, no estamos acostumbrados, como dijo Mike Fives. Y de hecho, aquí está el traje interno también, o sea, el overall. Me gusta, me gusta, me gusta. Estoy bastante satisfecho con esto. Pero pues vamos a ponerle su jetpack, ¿no? Ok. Si no va, vamos a quitarle los efectos de fuego, los efectos de flama. Demonios, ya van 12 minutos y no quiero que esta madre se vaya a hacer más larga. Bueno, va. Ok. ¿Es en serio? No lo estoy pudiendo meter. Ya lo estoy pudiendo meter. Tenemos un problema, Houston. Ah, ok, no, no, no. Es que aquí tienes que bajar esto. Pues aquí está, Está muy colorido esto, wow. Impresiona toda la cantidad de colores que le pusieron a Boba. Y tiene doble, tiene articulación de mariposa, sí, sí la tiene. Viene muy rígida mi figura. No sé si eso está bien o está mal. Tiene muy buen rango de movimiento en el brazo, wow. Ahora sí se puede parar, se puede posar de una manera. Chingona esto, wow. Esto me gusta. Y vamos a poner el lanzallamas. Sí, va aquí de este lado. O va así abajo. No sé. Así va. Muy bien. Excelente. Excelente. Es una figura que está generando. Que esto me fascine. Y tiene una articulación bastante rígida, pero a la vez. Uf, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Digo, pues igual esto vamos a hacerlo así de una manera rápida, pero ya vamos a ponerle su carabina. Y esta carabina, según yo, tiene un truco. Tiene un truco. Porque hay que meterla así desde abajo. Aquí está. Jaja. ¿Qué hubo, perros? No batallamos para nada. Ya la pudimos poner. Y pues vamos a ponerlo. ¿Qué? Vamos a pararlo. ¡Ah, papá! Aquí está. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Está un poquito chueca. Es que las articulaciones están muy rígidas, güey. Están muy duras, pero. Me gusta cómo se siente este Boba al tacto. Uy, una figura bastante recomendada. No sé qué tan escasa vaya a ser. Espero que no sea escasa. ¿Cuándo va a llegar a México? Desconozco también. No sé cuándo vaya a llegar. Y aquí tenemos a nuestro Boba. Y vamos a compararlo
Vergación, van 15 minutos. Vamos a compararlo con el Boba Fett Black Series normal. Si se fijan, el casco viene bastante apretado. En esta, pues por lo que ya vimos, ¿no? Viene muy diferente. De hecho, se nota la mejora de articulación con un cuerpo nuevo, la pintura. Pues no sé si. Es que, wow, sí impresiona, ¿eh? Impresiona. Ay, se nota, Leo, se nota la diferencia del casco, ¿no? Este casco sí lo vamos a tener que arreglar, sí o sí, para que. Pues para hacerle honor a Boba Fett. Pero, también quiero comparar lo siguiente. Este Boba Fett de acá es el de la línea Mafex. ¿Ok? Este había sido, bueno, sigue siendo para mí el mejor Boba Fett en una escala de 6 pulgadas. Y fue el primero del episodio 6. Fue el primer Boba Fett que había del episodio 6. Esta figura en su lanzamiento quedó en $80, 60-80 dólares. Y ahorita esa figura se está cotizando en $250. 200, $250, ¿no? Depende de qué humor agarras al vendedor. Pero este Boba está en $30. Y si se fijan, obviamente, pues está más detallado. Acá la Mafex tiene mejores aplicaciones de pintura. Pero es muy similar lo que es la calidad en cuestión de pintado, en las aplicaciones de pintura. Salvo por el detalle del, ¿cómo se llama? Del casco, que sí está de la chingada. Salvo ese detalle, la figura esta de Boba Fett es mejor que esta, obviamente, ¿no? Pero si tienes la oportunidad, amigo mío, de conseguir a este Boba Fett, consíguelo. Créeme que no te vas a arrepentir. Es una auténtica oda a la chingonería. Y ulala, 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 ulala. Me gusta mucho. Entonces, señores, pues próximamente se va a venir el, ¿cómo se llama? La serie del administrador, ¿no? Del administrador de Tatooine. Entonces, pelados, si este video les gustó, que quedó bastante largo, carajo, no quería que quedara tan largo, espero les haya gustado. Si fue así, llegaron hasta este punto del video, pongan en comentarios hashtag Boba Fett, eres el admin. Señores, pasao, que la fuerza los acompañe. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.